Hola chicos, ¿cómo están? ¿Recuerdan los niveles de tejado del PVZ1? Bueno, en este video hablaremos sobre el posible regreso del tejado en el PVZ2 chino. Les recuerdo que las traducciones que daré a continuación no son 100% precisas y puedo malinterpretar algunas palabras, como también no estoy asegurando al 100% que regresara a los niveles de tejado, pero según lo que pude entender, digamos que hay un 99% de posibilidades que regrese. Una vez aclarado esto, continuamos. Por el octavo aniversario del PVZ2 chino se lanzó un directo que hablaba sobre todo el contenido que vendrá en esta actualización, y en este video hablaré de un pequeño fragmento del directo que se hizo, y es sobre la imagen donde sale el tejado. Bueno, cuando salió la imagen del tejado, el que narraba empezó a explicar sobre ello. Aquí está la traducción de toda esa explicación. Tomaremos palabras claves y al final sacaremos un resumen. La emoción es correcta. Es obvio, nunca se vio el tejado en el PVZ2, y como es la primera vez que saldrá, lo más probable que los fans del PVZ estuvieran emocionados al verlo de regreso. También lanzaremos la maceta al mismo tiempo. Es obvio si regresa el tejado, sí o sí tendría que regresar las macetas porque no hay césped en este lugar. La maceta se distribuirá a todos de forma gratuita. Prácticamente nos dice que todos tendremos a la maceta gratis. En su versión, hemos restaurado en gran medida el cuadro clásico del techo. Sí, incluimos su plano inclinado, hay que prestar atención a plantas de jarra para evitar este obstáculo. Resumiendo, nos dice que será el tejado clásico que nos dio en el PVZ1 y que hay que usar plantas catapultas para evitar los obstáculos. Bueno, si resumimos todo lo dicho anteriormente, y si la traducción es correcta, nos está aclarando sí o sí que regresará el tejado en el PVZ2 chino. En mi opinión, espero que si regrese el tejado, sería algo muy icónico y a muchos nos hará recordar viejos tiempos. Y díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que si regresara el tejado? ¿Les gustaría que regrese el tejado? Escríbanlo en la caja de comentarios. Si quieren más traducciones y resumen rápidos de este estilo, denle like al video y suscríbanse al canal, y activen la campanita para no perderse futuros videos. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por ver, nos vemos pronto, adiós.